Ya estábamos aquí. Ahí va. Toma. Coge esto y me enfocas. Bueno, estoy aquí en otro rato de conversación que avanza, porque las cosas avanzan por minutos o por... no por horas ya aquí en Venezuela. Primero pensamos que era algo así aislado, pero hemos venido a los hoteles inmediatamente después de la proclamación ya en el CNE de la nueva presidencia, la confirmación, el acto oficial de confirmación del Centro Nacional Electoral, del Consejo Nacional Electoral, de que sí, de que ya es presidente Maduro, para los próximos periodos de 6 años. Y inmediatamente después nos hemos intentado ir a los hoteles, y en el viaje a los hoteles hemos observado que la ciudad estaba como parada, se había hecho una especie de parón total, de cierre de ciertas carreteras, de controles por todos lados, y hemos descubierto que algunos compañeros han sufrido el tener que volverse por un corte de carretera de Guarimbas, tener que volverse a los hoteles y no ir allí. Ahora comentaré más lo que sepáis vosotros. Yo lo que sé después es que estamos en un momento en que incluso las medidas de seguridad se están siendo cada vez más potentes, porque hay incluso tiroteos que estamos oyendo en las cercanías de los hoteles. En el hotel Marriott, lo ha confirmado el compañero Marandi, aquí en este hotel yo estaba grabando una entrevista un rato afuera, así eran ráfagas y todo lo que se oía muy cerca, y no estamos en Valencia, o sea que no son petardos, es plomo, me han dicho, le he comentado a los compañeros eso y decía, es plomo. O sea que bueno, estamos en situación ahora mismo un poco, nosotros quizás no tan tensos, porque pensamos que seguramente estamos donde tenemos que estar como militantes, y en ese sentido nos consideramos parte de esta guerra igual, pero evidentemente es una situación nada agradable. Hay gente aquí con una situación quizás inesperada, ¿no? No sé. Bueno, yo lo dejo ahí y empiezo a conversar con vosotros, a ver qué pensáis y qué podéis aportar a esta situación que estamos viviendo ahora. Que por cierto, era una situación que ya íbamos a venir todos nosotros, hemos dicho que lo que estábamos viendo, esa tranquilidad aparente, era imposible que fuera, porque esa tranquilidad no respondía o no correspondía a toda la movida que habían hecho mediática en el previo. Bueno, yo como lo veo es que ayer hubo un ataque cibernético al proceso electoral, al momento de transmitir los resultados. Yo creo que lo que habían planeado es hacer todas las, montar guarimbas en este momento y armar toda la violencia en este momento. Fracasaron este primer momento. Las guarimbas es normal que se montan porque habían ya declarado que se iban a montar. El gobierno venezolano ya tiene excelente experiencia de cómo luchar contra esto. Sabemos qué va a pasar, sabemos que es un proceso que se tiene que aguantar, porque así es, y que la María Corina Machado necesita montar la violencia aquí porque así es como que gana su sueldo, ¿no? Porque Estados Unidos no la van a pagar si ella no da la prueba que está haciendo el mínimo de esfuerzo para esto. O sea que es esta cosa que se está armando por el momento. Yo estoy con mucha confianza, aunque sí, la violencia está ahí, se dice que ya hay un muerto. Pero así actúan los fascistas, pero el gobierno tiene una muy buena experiencia en la materia. También quiero destacar una cosa, es que ayer fue un fracaso el ciberataque, y si vuelve el calma en la ciudad mientras de algunos días, también va a ser un segundo fracaso contundente para María Corina Machado y los fascistas, y entonces un fracaso para Trump y Elon Musk. O sea que así estamos. ¿Cómo lo ves, Tim? Bueno, sí, todo fue predecible, ¿no? Porque estamos aquí el día siguiente, ¿no? Y algunos de los extremistas estaban hablando, quemen el país si Maduro gana. Bueno, Maduro gana. Están preparados, ¿no? Hay las fuerzas de seguridad, estaban por los puestos de elección. Ahora están en la calle vacío en este momento, aparte de la policía, por ejemplo. Y se escucha tiros, ¿no? En todos los, en varias partes de Caracas en este momento. Están tratando de aprovechar la reacción internacional, sobre todo por Washington, para no reconocer los resultados de la elección, por una agencia, el CNE, más confiable, más seguro en el mundo realmente. Incluso agencias de otros países reconocen que esta Comisión Nacional Electoral es muy confiable, muy segura, tiene un sistema de
audito y todo esto, pero no importa a ellos, no tienen ni interés en democracia ni otra cosa, solo quieren, y tienen, su historia es para violencia, de golpe de Estado, de todo tipo de reacción para no reconocer el gobierno, no seguir con un proceso normal. Realmente no son opositores, ¿no? Son golpistas, son personas que prefieren actuar para desestabilizar el país, para buscar una oportunidad que intervenga los yanquis, ¿no? Precisamente un lema de la elección por Maduro era fe en nuestro pueblo, porque por otro lado el fe es en los yanquis para que intervienen, ¿no? Por eso, entonces, pero estamos en una situación un poquito difícil en este momento, pero yo creo que el gobierno, la fuerza de la policía bolivariana, la fuerza armada bolivariana están preparadas, porque todo fue predecible, ¿no? Están tratando de aprovechar este momento para crear algo, un foco, algo. Tienen su propio rueda de prensa, parece, en este momento. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver cuánto apoyo tienen de los yanquis, de los otros gobiernos de América Latina, por ejemplo, que están tratando de hacer una presión en Washington. Es su motivo principal, ¿no? Para buscar más yanquis que los yanquis, ¿no? en esta situación. Pero bueno, no tienen ni interés en democracia. Sí, básicamente lo que estamos viendo es una acción normal fascista y terrorista, mercenaria, y yo creo que en ese sentido no nos sorprende. Pero a mí sí que puedo decir que me ha sorprendido el despliegue grande que han hecho, porque han entrado en varias carreteras, estamos escuchando tiros alrededor de varios hoteles. Entonces, no, por supuesto no hay sorpresa y no se han acercado a ningún hotel de momento, todavía no. Pero sí que me sorprende la cantidad de medios que han desplegado esta gente, ¿no? Es que los pagan, hay que entender eso, no son manifestantes que vienen. Hay algunos que sí vienen por convicción, pero son una gran mayoría. Y es algo que se ha visto con las contras en Nicaragua, que se ha visto en 2017, es algo muy común, se pagan los manifestantes, estos manifestantes, entre comillas, son mercenarios y están ahí para esto. Pero recordar que es un, o sea, el objetivo que tenían ellos era al mismo tiempo armar las guarimbas y hacer el ciberataque y ahí estar en todos los medios de comunicación occidentales y tener, o sea que esta narrativa ya fracasó, ya están en un primer fracaso. Esa es una cosa que hay que destacar. Bueno, como no se puede desconectar la guerra contra Venezuela con el resto de la guerra mundial del imperio contra el resto de países, coincide también este momento de violencia tremendo que quieren provocar. Ahora mismo tenemos paz aquí, ha habido paz hasta hace 2 horas realmente, pero esto que quieren provocar, apoyados por lo internacional, incluso quieren aprovechar para una rueda de prensa, me comentaba Tim Anderson, ¿no? Había una posibilidad de una rueda de prensa en este, ¿no?, momento, sí. Porque están tratando de aprovechar su vínculo con los yanquis, con Argentina, con otros países que están vinculados con... Y se han roto relaciones con unos cuantos ahora mismo, ¿no? 6 o 7. Sí, sí. 6 o 7 países. Bueno, eso, siguiendo con el tema de la geopolítica internacional, coincide en este momento con una situación también. Viene Netanyahu lo hemos comentado antes, pero en inglés, viene Netanyahu desde Estados Unidos con un aplauso y unas palmas en la espalda de todo el Parlamento, a pesar del genocidio brutal y del reconocimiento que es un genocidio. Es un tipo de fascismo abierto, ¿no? Abierto. Abierto, realmente, y también la represión de personas con bandera palestina en las Olímpicas, en París, brutalizando los manifestantes en Alemania, ¿no? Hay una ola de fascismo realmente en el mundo. Y hay un comentario de que Netanyahu viene con todo, declarando ya la posibilidad de guerra total, entrando ya en Líbano, y no solo en la frontera de Líbano. ¿Cómo veis eso? Tenemos, porque yo creo que los yanquis tienen su propio miedo por una guerra más amplia en el Medio Oriente, ¿no? Es cierto que Netanyahu quiere más guerra porque para sobrevivir, para atraer la intervención de los yanquis, pero
realmente hasta los Estados Unidos no tienen interés en una expansión de esta guerra, yo creo que. Entonces yo no sé si, pero al mismo tiempo no van a parar ¿cómo se llama? La manda de armas a este régimen tampoco. Entonces es un momento difícil, ¿no? Pero si lo hubieran querido parar, lo hubieran tenido que hacer allí, ¿no? Yo creo que la parada a Netanyahu hubiera sido que fuera allí y no le dieran la alfombra roja para todo. Le han dado la bula papal para hacer lo que quiera. Netanyahu pidió una guerra más amplia contra Irán, pero los yanquis tienen ese propósito más de una década, ¿no? Y tienen miedo para avanzar más porque ahora Irán tiene el apoyo de Rusia y China y nadie sabe dónde puede salir, ¿no? Este quiero, ¿no? Es difícil para predecir esto. Rusia y China no van a dejar caer a Irán. No van a dejar caer Irán y tampoco no van a dejar caer Venezuela, porque volviendo al tema de Venezuela, hay una cosa que es muy importante que hemos visto ayer, es que durante la fiesta que tuvimos para aclamar al presidente Nicolás Maduro, que reelecto, hemos visto un regalo de los chinos a Venezuela y eran una gran cantidad de drones conectados entre ellos, que nos mostraba imágenes del presidente Nicolás Maduro, textos en el cielo, etcétera, que se modificaban, que es muy bonito en el cielo. Pero no hay que olvidar que drones que saben interactuar así también son drones, es una potencia a nivel militar y de control, por ejemplo, las guarimbas, eso es algo que puede ser también muy útil. O sea que, y también está dando el mensaje, China está aquí apoyándonos, ¿no? Entonces yo creo que la María Corina Machado tiene Estados Unidos y todos sus lacayos que están detrás de ella, mejor es ella que está detrás de ellos, pero bueno. Venezuela cuenta con el apoyo de China. Y para volver a Irán, el problema que tienen Estados Unidos es que ya se están dando cuenta que en Ucrania la guerra, están en una posición dificilísima, y entonces ¿cómo van a abrir otro frente o incluso cerrar este frente e ir en contra de China en Irán? De todas formas no van a van por la guerra, pero creo que están un poco... Que es una locura por parte de Netanyahu y del gobierno sionista, porque da igual si es Netanyahu o vosotros, no vamos a blanquear ahora al sionismo demonizando a Netanyahu, son todos iguales, al cual son todos sionistas y es un ente genocida en sí mismo, pero realmente es una locura que sí que quizás los sionistas son más psicópatas y el imperio no es psicópata, el imperio analiza sus debilidades y sus fortalezas de un modo menos psicópata. Es genocida igual, es todo, pero actúa como con un estado profundo de la guerra. Y en cambio, Netanyahu, el sionismo ha funcionado con todas las ventajas de poder que le ha dado el imperio. O sea, son adoptadas son prestadas por el imperio. Si el imperio no está detrás y no puede defenderlos, y puede que no pueda defenderlos, ahí yo creo que sí que puede caer. Haciendo cuadros, ¿no? Que Ucrania tiene su vínculo con Netanyahu. Claro. Además, algunos regímenes en América Latina tienen su propio vínculo con incluso Israel. María Corina Machado, que tiene una alianza con el Likud. Ajá. Hay una división más destacada, ¿no? En el mundo con esto. Y Irán, como dice, China tiene bastante inversiones en Venezuela. Por otra parte, Venezuela tiene una movilización de la población con armas, ¿no? Por la amenaza constante de los yanquis. Entonces, no es tan fácil para derrotar a este gobierno, ¿no? No, yo creo que no será nada fácil. Bueno, yo ahora es cuando os hago que... Porque nos están comiendo los mosquitos. Sí. Sí, váyatela. Bueno, pues vamos a hacer entonces la ronda de preguntas finales entre nosotros. Y el comentario que queráis añadido, ¿no? Yo sí que bueno, yo haré al final el comentario y nada, os preguntaré lo que quieras a Hermelinde y Hermelinde luego te pregunta a ti lo que sea y lo contestáis. ¿Cómo? Pregunta lo que quieras a Hermelinde, lo que te parezca. Hermelinde. Sí, en Europa, ¿qué pasa en Europa con esta polarización en el mundo? ¿Qué está pasando? Yo creo que en Europa vamos a ver cosas interesantes, porque hay cosas, hay la Unión Europea por una parte y por otra parte hay los países europeos. La Unión Europea nunca va a abandonar la línea política, que es de seguir Estados Unidos de manera completamente ciega,
pero es probable que algunos países, y ya se está viendo un poquito con Hungría, que van a querer tener una línea propia y que van a empezar a tener relaciones bilaterales con países del mundo multipolar, vamos a decir, y que van a empezar a tener una línea como podemos ver un poquito como con Erdogan, que van a jugar un poquito en diferentes tableros. Yo creo que eso va a empezar y eso va a ser muy interesante porque la Unión Europea, que ha sido creada para ser la herramienta de Estados Unidos para imponer su política exterior en el continente europeo, no sé si va a resistir mucho tiempo a esto. Entonces, y el fascismo obviamente es una de las herramientas que tienen ellos para seguir en el ahí bien clavados. Entonces, sí, me dice. Tenemos un tipo de rebelión, ¿no? De algunos de los estados europeos contra la política exterior de la Unión Europea, ¿no? Sí, yo creo que incluso algo que no sé, es difícil tener la información sobre esto, pero es, yo creo que hay una lucha muy dura en el nivel de las élites y de las oligarquías, porque obviamente hay una parte en Europa que todavía sigue burguesía, que no es compradora y que es industrial, etcétera, y que a ellos se les están quitando todo. Y ellos se pueden conformar con el fascismo, porque incluso es manera de dar mano de obra barata, etcétera. No estoy diciendo que es una vía para nosotros, pero sí van a haber contradicciones a nivel de las élites, entre ellos, entre los compradores y los que quieren un poquito desarrollar las fuerzas productivas. O sea, que yo creo que también es un elemento que hay que tener. Yo la rebelión de algún país europeo, tal como está ahora los partidos, las organizaciones, los movimientos, creo que va a ser una cosa complicada en la corta distancia. Creo que va a tener que ocurrir una debacle mayor, va a ir ocurriendo una debacle mayor y va a llegar esa crisis total y va a haber organización, pero falta organización para realmente responder a una respuesta de un pueblo que está realmente atomizado, anonadado, adormecido directamente. Bueno, la pregunta tuya para él. Para ti mi pregunta sería, a ver, tengo que pensarlo un poquito porque Tim tiene muchas cosas que contar, pero él está en Australia además, recuerda. Sí, no, pero me gusta hablar un poquito de, se está construyendo este nuevo multipolar, Venezuela es una parte muy importante, Venezuela tiene un proyecto socialista, tenemos China también que tiene un liderazgo absolutamente central en esto. Tenemos los países como Irán y movimientos, por ejemplo, del eje de la resistencia. ¿Cómo ves tú? Porque el peligro que vamos a tener en la construcción del mundo multipolar es que el capitalismo se vaya reconcentrando y que volvimos con la misma mierda. Y entonces, ¿cuál es el papel que pueden tomar tanto países como Venezuela y China y los países que están alineados con el eje de la resistencia en Asia del Oeste, en conformar un mundo multipolar que no vuelva a ser lo que ya hemos conocido? Yo creo que importante es la organización de las naciones independientes, que todos son dictaduras, porque para resistir esa dictadura realmente, según el dictador del mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo interés en algunos de los paralelos entre América Latina y Asia Occidental. Incluso el proyecto de Chávez y Fidel para crear el ALBA, después la CELAC, pero sobre todo el ALBA, yo creo que tiene relevancia Asia Occidental. En este momento, Irán, que tiene un papel como Venezuela en Asia Occidental, pues es un poder, tiene plata de petróleo y todo eso, también tiene voluntad muy fuerte, ¿no? Para apoyar todas las naciones, todo el pueblo que resiste. Tiene acuerdo con Irak, con Siria, con Hezbollah, con Yemen, pero realmente no existe una organización, una tipo de federación de los estados, ¿no? Como el ALBA. El ALBA es algo inédito aquí, ¿no? Y quiere decir que hay esta organización multilateral o regional, ¿no? Aquí, que tiene su propia historia. Pero en Asia Occidental las cosas son un poquito atrasadas con eso, ¿no? Y yo creo que el papel de Irán entra por un lado como un
el poder central de Asia Occidental hizo papel inédito con Rusia, con China, también con Venezuela, ¿no? Porque Irán jugó un papel muy importante para la recuperación de la economía de Venezuela, ¿no? Entonces, muy interesante este vínculo intercontinental, ¿no? Entre los poderes independientes, ¿no? Aquí Venezuela tiene este papel, apoyar a Cuba, apoyar los procesos revolucionarios en esta región. Irán, bien parecido, pero además con este papel, con este vínculo con BRICS y con el Shanghai Corporation, ¿no? Pero depende de la organización, yo creo que. Porque el imperio siempre tiene la táctica para dividir y ¿cómo se llama? Divide and conquer, ¿no? Y siempre están dividir y conquistar. Los pueblos dividiendo, los estados quieren tener una conquista de Rusia y dividir en varios grupos, ¿no? Igual con Siria, con Irak, ¿no? Con Irán, tiene sus varios sectores, varias etnicidades separatistas alrededor de Irán para tratar de dividir y pone Irán. Tiene esa obsesión con Irán, es porque Netanyahu está hablando en las Naciones Unidas de Irán, porque él tiene ese papel poderoso, como el papel de Venezuela en esta región, ¿no? Pero hay que organizar, hay que unir, como dice Fidel, ¿no? No podemos como un pequeño pueblo dividido, ¿no? El lema de Martí era unirse, ¿no? Para resistir el imperio, para unir para que el gigante con los botes de siete ligas no pueden pasar entre los árboles, ¿no? Ese es el desafío para Asia Occidental como América Latina, yo creo. Bueno, pues sujeta un momentito. Como estamos de acuerdo, la unión hace la fuerza, el eje antiimperialista debe unirse completamente, no puede haber un sentido de la neutralidad en ninguno de los países que estamos en mitad de una guerra. Y por tanto debemos pensar que ese agente periodista, más que nunca, lo que pasa en Venezuela va a repercutir en Palestina, va a repercutir en Rusia, va a repercutir a China. Y lo que pase a China y a Rusia en ese liderazgo multipolar mundial y a Irán es importante para todo el mundo antiimperialista y para la unidad de los pueblos en este momento en que el imperio cae, ¿no? Lo que decía Taru, lo digo casi siempre, pero es que me parece una frase formidable, la de Doğu Perişek, el líder de los trabajadores turcos, que decía: estamos en el momento en que hay un centro civilizador asiático que va a volar con las alas de África y de América Latina. Evidentemente, África, por la geopolítica y la geografía, va a ser más rápido, más pronto que tarde, esa fortaleza y ese avance de una nueva decolonización, por fin ya real, pero sabemos todos que se van a concentrar en América Latina para hacer mucho, mucho daño, y que no puede caer ni Cuba como símbolo de resistencia eterna, no puede caer en Venezuela porque sería una fortaleza para el imperio terrible, y no puede caer tampoco ya lo que sería Nicaragua, que ha conseguido ya rebotar varias veces a todo el eje de la falsa izquierda mundial. Nos despedimos diciendo aquí algo, los tres, ¡ay! Que sería que... ¡Viva Venezuela! ¡Viva Nicolás Maduro! Arriba la revolución bolivariana, venceremos, y estamos aquí porque además queremos estar en estos momentos tan complicados. Y abajo el imperialismo, abajo el fascismo. Chávez vive. Chávez vive, la lucha sigue. Qué bueno. Lo siento, voy a buscar un repelente porque ya